Sean todos bienvenidos a la segunda temporada del programa de los Bastardos sin Gloria, la Ghost Radio, o veamos si el nombre dura de aquí a una semana, porque tenemos conflictos internos. Los queremos saludar con mucho cariño, tenemos abandonados desde noviembre de este año, tal vez creo que un poco más atrás, pero el fin de año 2016 fue una perra para todos nosotros. Si no nos llevó la pelada, nos taparon en pega y en responsabilidades, así que, como te digo, no desesperen porque los Bastardos sin Gloria han llegado. Hoy día me acompañan el incombustible Heinz, ¿cómo te va? Bien, bien, aprovechando un feliz año a todos los radioescuchas. Oh, qué bonita la palabra. Y espero que les vaya muy bien este año. A nosotros espero también que nos vaya muy bien. Y muy emocionado porque tenemos segunda temporada. ¡Ah, qué bonito! Sí, tenemos segunda temporada. Nunca pensamos en abandonar, ¿eh? Nunca pensamos en abandonar. Siempre lo íbamos a hacer, pero como este programa lo hace gente que tiene vida. No una vida muy bonita, no una vida muy emocionante. Puta, pero vida al fin y al cabo. Vida. Claro, no nos pensábamos dejarlos tirados. Y bueno, se quedan con el saludo de Heinz. Pero no como el 3 de enero del 2017, que fue considerado el Día Internacional del Abrazo No Deseado. Así que un abrazo radial nunca molesta. Y al final, pero no menos importante, está mi querido amigo, el inmortal Ronnie, que es el corazón de la radio Fantasma. El dicharachero. No, sí, es muy simpático, pero cuando se pone a hablar estas cosas se pone serio. ¿Cómo estás, Ronnie? Bien, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada. Nos costó encontrar auspicio. Estuvimos 2 meses sin auspicio. Sí, claro. Se nos cayeron los auspicios, claro. ¿Verdad? Hasta que se murió un tío con plata. Claro. Poca plata, así que vamos a hacer 14 programas, ¿no? Claro. Ahí se acaba la segunda temporada. La hemos pasado difícil, ¿eh? Íbamos a tener auspicio a una corporación cultural, pero el proyecto se cayó por un problema que tuvo la corporación. Aprovechamos de saludar a nuestro amigo Julio Lorca, que creyó en nosotros, también a nuestro amigo Gustavo Valdivia, que está de la mano con Radio Fantasma para contar con el auspicio de lo que son los eventos de Madhouse, en el que fuimos al último una vez. ¿Te acuerdas cuando fuimos el año pasado? Por cierto. Entramos, sí. nos miramos y dijimos, ¿qué estamos haciendo aquí? Y nos fuimos. Y después Gustavo Valdivia me dijo, oye, weón, te fuiste y no te despediste, el colmo. Pero bueno, Gustavo siempre está presente en nuestras transmisiones, en mi corazón, porque eres un gran gallo. Y bueno, este año se viene fuerte con el tema de las actividades que tiene el conglomerado, se podría decir, o la Asociación Cultural Sin Fines de Lucro, que es Madhouse Chile, porque va a haber muchos eventos cinematográficos, va a haber maratones, igual que el año pasado. Mucha gente negra con calor también, porque este año se viene con calor y entonces la gente que anda vestida negra suda mucho, pero no importa, lo importante es verse cool. Y bueno, nosotros también vamos a ir, vamos a vestirnos de negro, pero no porque seamos góticos, oscuros y suframos en silencio. Solo porque nos vemos más delgados. Claro, porque el festival de la charcha aquí es una cosa terrible. Ronnie es el único pasable, a Heinz y a mí en la calle nos ven y hacen ¡ah! Y cruzan para el otro lado. Y no es chiste. Es una cosa terrible, pero bueno. ¿Cómo estará el otro? ¿Cómo estará el otro? Exactamente. Ya hemos desperdiciado 4 minutos de transmisión hablando pura lecera y rellenando. Y bueno, les contamos que este año tenemos preparado un especial para partir el año, que es el Lovecraft. Pero resulta que Lovecraft es muy grande para resumir en un programa. Así que vamos a hacer una serie de programas. Todavía no sabemos cuándo
cuántos serán, pero supongo que será N más 1 para poder tener algo más. La sumatoria de N más 1. La sumatoria de N más 1. De N igual a 1 hasta N. Exactamente, que eso me gusta de ti, compadre. Eso me gusta, me encanta, hecho. Así que vamos a dividirnos entre lo que son la historia de Lovecraft, quién era él, ¿cómo se llama? Conversar sobre sus tendencias racistas, que parece que no son tan justas. Vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de quiénes eran, vamos a reírnos un poco de los fans, vamos a hablar de Lovecraft en los videojuegos, de los miserables intentos que tiene el cine por poder plasmar la obra de Lovecraft. Y le adelanto por qué, porque el cine muestra y Lovecraft sugiere. Entonces hay una contradicción vital para fracasar en cualquier película que se quiera hacer del autor, porque sí, se centran en los monstruos y no en la sugerencia hostil que tiene este caballero. Por otra parte, bueno, vamos a partir con este especial, lo vamos a repartir por entre medio de varios programas y entre medio vamos a colocar algunos microprogramas de cine, lo que prometimos el año pasado sobre algunos radioteatros rescatados desde los archivos de la radio nacional, de la radio chilena. Va a ser un año interesante. Haremos poquitos programas, 14 programas este año, luego descansaremos un mes y luego nos iremos con otros 14 programas y tratando de administrar mejor nuestro tiempo, porque ya tenemos la experiencia de que, bueno, ustedes saben, nosotros somos novatos en este tema de la radio, en este tema de YouTube. Y no somos youtubers porque somos feos, aunque yo estuve mirando la red y hay unos gallos que son más feos que nosotros y les va muy bien. ¿Sí? Sí, así que... ¿Plata? No, yo creo que es un tema del morbo. Así que, claro, si pagáis por ver a un gallo con dos cabezas o con una guata en la espalda, supongo que no, nos podría ir bien a nosotros y por eso le da bien a estos gallos. Sí. Bueno, señores, eso es nuestra declaración de intenciones de este año y vamos a partir con el especial de Lovecraft. Lovecraft, señores, fue uno de esos autores malditos que en vida tuvo poca o nada repercusiones, como un Vincent Van Gogh de la literatura. Claro que la repercusión que él tuvo no fue más allá, en la vida, por cierto, no fue más allá de algunos autores que vieron en él algo especial y de adolescentes con los que se carteaba tras leer algunos relatos y preguntarle sobre los dioses o las entidades cómicas las que él escribía. Lovecraft murió de manera prematura, creo que a los 43 años, no me acuerdo, y murió de cáncer a los intestinos. Sí. Lo pasó bastante mal, pero después de eso, de su muerte en 1937, se convirtió en una leyenda, generando uno de los primeros grandes cultos del género que se conocen. O sea, Stephen King le rinde culto a este hombre, y de hecho vamos a ver más adelante, una vez que nosotros estemos conversando a través de este caballero, que muchas cosas que tiene Stephen King fueron sacadas de obras directas de Lovecraft y podemos citar las referencias exactas. Bueno, también están los autores Clive Barker y Neil Gaiman. Esos sí, dos también se... Sí, Clive Barker. Ese es el inglés del dúo acá, ojo. No, Gaiman. No, Clive Barker y Neil Gaiman, son dos. Clive Barker. Se supone que somos expertos, sí, en la web. ¿Sí? No, lo tengo escrito aquí como Clive. Sí, no, bueno, en Wikipedia está mal. Puede ser, no te digo lo contrario. Está mal editado. Sí, puede ser. Bueno, como les decía, no fue hasta la muerte de Lovecraft en 1937 que este caballero empezó a generar un algo de qué hablar. Y bueno, después de su muerte fue como explotó todo su trabajo, y gracias a la gente de Providence y gracias a la gente que creyó en él y los autores coetáneos que se niegan a que el genio de este hombre caiga en el olvido absoluto. Bueno, y en este punto que nace la leyenda, una leyenda compuesta, pues si Lovecraft en vida quiso darse a sí mismo una obra de escritor maldito, huraño, extraño y oscuro al que le dañaba la luz del sol, los que lo conocieron hablaban de él como un tipo simpático, amigo de sus amigos, afable, con mucho sentido del humor y una lengua mordaz, un hombre inteligente como pocos. Creo que podría haber sido perfectamente uno de los bastardos sin gloria, yo creo. Sí. Sí, yo creo. Sí. También fue un tipo maniático, y eso es verdad, que también es parte de su leyenda. Es un tipo que fue sobreprotegido por su madre, ya que el Lovecraft más sociable apareció después de la muerte de la misma señora. Un hombre aterrado por el sexo, por los progresos de la sociedad, un racista que llegó a coquetear con el fascismo independiente, que nace por allá por los años 30, un amante
confeso de lo que es el siglo XVIII, y un hombre que negaba la independencia de Estados Unidos de Inglaterra porque Lovecraft siempre quiso ser inglés. De hecho, yo creo que si él hubiera sido inglés declarado cuando estaba vivo, habría escrito mucho mejor. También fue ateo, un escéptico patológico. Se dice de que él empezó su ateísmo a los 5 años. Muy joven él se declaró ateo. Bueno, eso ya lo vamos a ver después porque es una repasada que le vamos a dar a nuestros amigos. Otra cosa que es muy interesante que tenía este caballero es que sufría una enfermedad extraña que le impedía vivir a menos de 20 grados centígrados. Una cosa que yo no sé de qué se trata. Pero viviendo en las zonas de Nueva Inglaterra, donde el frío es atroz y la temperatura se supera muy pocos días al año, este señor que vivía casi siempre enclaustrado en su casa. Quizás viene eso por... su niñez fue muy enfermizo. Entonces sí, a lo mejor viene de ahí una... Él desarrolló esa alta sensibilidad a las temperaturas muy bajas. Sí, pues fue un niño enfermizo, mal comedor. Durante su vida se alimentó solamente de dulces y porquería. Y algo de esto no tiene nada bueno porque él murió a los 46 años de cáncer intestinal. Sí. Así que ojo, niños, cómanse la comida, cómanse los pepinos, aunque sean transgénicos. Bueno, sin embargo, desde su primer relato publicado, nada más y nada menos que Dagón, donde ya coqueteaba con lo que serían sus famosos mitos de Tulu en 1919, ojo, he dicho el primer relato publicado y no su primer relato escrito, que luego yo los conozco y van a aparecer gente que, eso saben lo todos, que aclarando cosas que no son útiles, la verdad. Que ya han escuchado bien que Lovecraft publica por primera vez cosas en el 19, cuando ya cuenta con 29 años de edad. Nace en 1890 este señor, si no mal no recuerdo, y no fue un niño prodigio ni un hombre al que se lo rifaran las editoriales, así que vivió de su obra escribiendo, pero pasando bastante problema económico. O sea, tenía menos plata que Poe, y eso ya es complejo. Eso ya está... No, eso es complicado. O sea, es difícil. Claro, estaba Poe, Lovecraft, y después está el Chavo el Ocho. Claro. Ya, no hay más. De ahí abajo no hay más. Y como peleándose el... la torta de jabón. Claro. No, Philip K. Dick. De ciencia ficción tenemos a Philip K. Dick. Ah, ¿verdad? Otro ejemplo de escritor que... En su época no fue... Que no ganó un peso con sus obras. Y al final toda la plata se la llevó la familia. La familia. ¿Ya? De hecho, vivió casi en la indigencia. Sí. Sí, hasta morir. Chuta, es un tema. Tenemos el creador de... El hombre en el castillo. Blade Runner. Así es. Y un montón de... Bueno, en cierto sentido son como los genios nunca reconocidos en su época. Bueno, también no creo que haya sido un problema tan complejo con el tema de Philip K. Dick, que la vida fue injusta con él porque él vivía enchufado en drogas desde que pudo. Y ustedes saben que los drogadictos son un tema como complejo. No es tan fácil. Seamos realistas con todo esto. Todo el mundo conoce a Lovecraft por los mitos de Tulu, que uno de los relatos más conocidos de este hombre enfermizo es en La llamada de Tulu, publicado por Weird Tales. Y como no podría ser de otra manera, por cierto, y fue esta obra, apareció en 1928. Dentro de los mitos de Tulu destacan obras grandes como La sombra sobre Innsmouth o la archifamosa En las montañas de la locura, su novela más famosa, que ha inspirado obras literarias y de cine de todo tipo, desde cualquier versión de La cosa hasta el cine más moderno como Prometheus. Nosotros podemos ver que hay siempre referencia a lo que es la obra de Lovecraft. Y como nosotros ya lo conversábamos hace unos meses, no hay nada nuevo bajo el sol. Uno se inspira en cosas que ya están. Y claro, la genialidad de las personas está en hacerla algo recordable. Pero con el caso de Lovecraft me parece que nadie lo ha superado. Y eso es harto decir, viviendo en un mundo con autores literarios que son bastante talentosos. Chicos, yo ya creo que esto es suficiente para la intro. Heinz, tú tenías... Vamos a partir con las curiosidades de Lovecraft. Vamos a ver cuánto nos dura este programa. Y después Ronnie va a hablar un poco de los libros que tiene este señor y de la obra y cómo ha influenciado la obra de este caballero en los autores del siglo XX. Y de ahí vamos a cortar el programa y vamos a hacer otros programas cortitos para que ustedes vayan disfrutando esto a medida que nosotros los vayamos liberando y así no se aburran tanto, porque escuchar un programa una hora es realmente una lata. Sí. Amigo, cuéntame. Bueno, empezando, su niñez fue bastante complicada. Primero porque venía de una familia que, si bien antiguamente tenían recursos, ellos ya venían bien de capa caída. No tenían, eran más bien pobres, derechamente pobres. De hecho, la madre
y ahí se nota un poco de que venían de una clase un poco superior, no lo dejaba jugar con los niños donde él vivía, porque los consideraba de menor categoría o de clase baja. Lo aislaba de los demás. Y desde ahí él empezó con esta cosa de que él empezó a como no podía jugar con niños, con los demás, o sea, con los niños de su edad, él empezó a jugar solo. Y obviamente la sobreprotección de la madre, que no lo dejaba jugar. De ahí empezó él a jugar con esa fantasía, el de, ¿cuánto se llama? De la Edad Media, de todos esos mitos medios raros que él empezó a... inventar desde niño. A inventar desde niño. ¿Por qué? Porque básicamente no podía tener más. Y además, como vivía en un lugar... que básicamente tenía cueva y era de bosque, entonces obviamente ahí jugaba. Claro, y como Noé fue un niño que fue producto de la internet, tenía imaginación. Justamente, entonces de ahí uno podría empezar a decir, a ver cómo empieza a generarse la psicología de este autor, de Lovecraft, desde su niñez, ¿ya? A los 2 años ya recitaba poesía, podía leer a los 3 años y escribir a los 6. O sea, no era un tonto. No era tonto. Era un niño inteligente. Era bastante inteligente. Pero creo que un niño notable, con una imaginación increíble, dependiendo justamente de su soledad. Por ejemplo, a los 5 años ya había leído una adaptación de La Ilíada y Las Mil y Una Noches. Su género favorito era el policíaco. De hecho, aquí hay una pequeña anécdota que él dice que a los 13 años él creó una agencia de detectives. Pero como niño... ¿Una agencia de detectives? Una agencia de detectives. ¡Wow! Así, yo no lo sabía. ¿Viste? Entonces, por ahí empieza... A los 16 años él tuvo en mente suicidarse ya. ¿Sí? Sí. ¿Viste? Debido a la muerte de su abuelo. El abuelo, eso sí, el abuelo sí creó con él un cierto grado de... ¿cómo se llama? De lazo. Él era como el más allegado a él. Cuando se murió su abuelo, para él fue un tema. Los familiares con los que... La verdad, él fue como el familiar que más contó, ¿ya? Lovecraft vivía como un ermitaño, viviendo solo con su madre y pensando en estudiar astronomía. Sin embargo, si bien le gustaba mucho la astronomía, de hecho, la primera cosa que se publica de él fue un tratado de astronomía, en 1906. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya, mira. Pero, siendo honesto, él era un astrónomo más bien aficionado. ¿Por qué? Porque a él nunca se le fue, nunca le... De hecho, él quería estudiar astronomía, pero las matemáticas no. No. Entonces, por eso él no siguió la carrera de astronomía, pero sí, a él le encantaba mucho la astronomía. Otra cosa que sí tenía era que él odiaba el mar. Le tenía un miedo horrible al mar. Y de hecho, quizás por ahí casi todos los demonios, casi todas las cosas que salen del mar. Sí, por un lugar nefasto. Nefasto. Entonces, para él, no, el mar para él era algo que no lo podía... No lo voy a entender. No sé si entender, pero sí, para él era bastante complicado el mar. Le tenía un miedo bastante alto. ¿Patológico? Puede ser patológico, ahí ya, la verdad. Pero sí, él, ¿cuánto se llama? Le tenía un miedo bastante grande al mar. Bueno, como tú mismo habías dicho, desarrolló un fuerte racismo. Aunque aquí puede darse un cierto grado de cómo te podría decir, ¿y estando tan cerca del océano? Sí, ¿no? ¿Él vivía en Florida? Sí, en Florida. Es básicamente una ciudad casi costera. Pero imagínate, bueno, ya asume que no lo dejaban jugar con niños, su infancia no fue la más normal, se podría decir. La madre lo vestía de niñita, pues la madre, no entiendo, que ella siempre había querido tener una hija. Una hija. No, sí, y además, sí. No, y además otra cosa. Le hacía rolitos. Sí. No, y además otra cosa, la mamá siempre le decía que no era un niño, no era ni bonito, que no era bonito, que era feo, que era tonto, que era... O sea, estamos hablando de... En la actualidad se lo hubiera quitado el Sename. Aunque la verdad no sé si el Sename hubiera estado mejor. ¿Dónde hubiera estado mejor? Claro, donde hubiera estado mejor, pero... Uf, podríamos haber quitado. Escrito una historia de terror con respecto a esta señora. Sí. No, si la señora... Es que la verdad, los dos, tanto el padre como la madre, en este caso me parece que el padre murió joven, pero la madre también, le faltaban palitos para el puente, no era una persona normal. ¿Sabes? Lo que tú estás comentando es la intro de un juego que se llama The Binding of Isaac, que es un juego que se hizo de manera independiente para plataformas, que ahora está muy bueno,
que de una mujer que no quería tener a una niña y ¿cómo se llama? Vestía al niñito de niña y después lo mata. Y ahí parte el juego. Es que una cosa sí, horrible. Pero es la misma historia. Sí. Y tú me lo estás contando como algo que le pasó a un tipo a una importante en la ¿sí? literatura. O sea, imagínate. Entonces, imagínate, ya estamos viendo ciertos rasgos que a lo mejor su carácter lo hace ser así por cómo él creció. O sea, el hecho de que yo encuentro muchas similitudes con la historia de Ted Bundy. Sí, yo creo que fue un logro para Howard Philip Lovecraft no haber asesinado a nadie sí, con esto. Sí. O sea, yo ya me empiezo a entender y creo que es como la menor de los males, el miedo al sexo que tenía este señor. Es que justamente puede ser por eso. En por el fondo, muchos de los grandes criminales de la historia han tenido madres demasiado fuertes. Agresivas. Los trataban mal. Sí, espero que ninguna feminazi se ofenda con esto, ¿ah? ¿Eh? O sea. No. Ya, como dije, como ya había dicho, él le tenía miedo al mar, lo odiaba. De hecho, él lo odiaba, de hecho. Básicamente hay varias partes donde él dice el odio al mar. Odiaba la luz también. Y de hecho, él, su trabajo más prolífico, o donde él era más prolífico, era en la noche. Así es. Sí, él no odiaba la luz. Le tenía un... Pero aquí ya se puede generar una pequeña contradicción, porque él parece que también le tenía como miedo a la noche, y por eso a lo mejor estaba despierto y generó un odio hacia la luz. Claro, ya faltaba que dijeras que tenía agorafobia y claustrofobia. Salía corriendo y volvía. Claro, se escuchaba, salía de nuevo. Y así entonces, pasaba todo el día. Entonces estaba todo el día así, ¿cachai? Por eso. Y lo mismo en la noche. Prendía la luz. Claro, y apagaba. ¿Cachai? Era como complicado. ¿Cachai? Desconfiaba del género humano, pero al mismo tiempo era pacifista. O sea, tiene sentido. Tiene sentido, pues si tú pensáis lo peor de una de las personas, no queréis tener problemas con ellos. Puede ser, sí. Claro. Puede darse ese. Sí. ¿Ya? Le encantaba pasear de forma solitaria por la noche. Este loco iba a pasear, o sea, cuando se sentía bien y quería pasear, él paseaba de noche e iba a los cementerios, pelón. O sea, él iba a pasear a los cementerios, o sea, es como que uno va a pasear a un parque y él va a pasear a un cementerio de noche. O sea, yo creo que andaba por ahí con Poe nomás. O sea, parece que Poe estaba un poquito mejor que Lovecraft. Tolkien cuando chico se abrazaba a los árboles, pasaba ahora abrazado a los árboles. Y... Hippie. Puto hippie. Ay, eso sí, hay una cosa que te la voy a... Aquí, cuando él murió en 1937... No tuvo lápida. ¿No? No. La lápida recién se la vinieron a fabricar o tener en 1977. Y fue gracias a las donaciones que tuvo de los fanáticos. ¿Por qué? ¿Por pobre? ¿No tuvo? No sé si por pobre, pero me da esa impresión porque en Estados Unidos me parece que las lápidas las hacen o los familiares o lo mandan a hacer. Pero él no tuvo lápida. De hecho, es una de las cosas como... Frick, que él no tuvo lápida hasta 1977 y él murió en el 37. Y fue básicamente por donaciones. ¿Estamos seguros de que la pusieron en la tumba correcta? Esa es otra cosa. ¿Dónde está la lápida? Él no está enterrado. ¿Pero cómo? ¿Y dónde está? Ahí la verdad no sabría decir. Sí, lo que te iba a decir yo con los fanáticos de Lovecraft más deschavetados y harto. No me extrañaría que el pobre hombre lo hayan tratado de desenterrar un par de veces, po. Lo que hicieron desenterrar más veces que a Frey. ¡Oh! ¡Juan Neruda! ¡Oh! No, creo que andan por ahí. Creo que andan por ahí. Porque. Tranquilo que Roma tendría. Tiene la cara de odio. No, mentira. Pero. Pero es verdad que. Que algún semen no está enterrado ahí. No está enterrado ahí. Chuta. Entonces es como un dato como freak, pero la verdad es esa. ¿Y dónde está? ¿O no está muerto? Oh, te imaginas, no está muerto. Claro, no se está lo llevó Cthulhu. Se lo llevó Cthulhu. Claro. Claro, ¿no? Como Lovecraft no se murió, se fue a su casa, como el hombre de negro. Claro, se fue a su casa, sí. Bueno, para que sean honestos,
Él básicamente, ah, tenía otra cosa que él era bastante complicado cuando él escribía cartas, porque las fechas las tomaba como 200 años antes del momento en que las escribía. Es un dato como freak. Bueno, es parte de los misterios de Lovecraft. Sí. Bueno, yo creo que me estoy adelantando un poco, pero en parte de la investigación que nosotros estuvimos haciendo estos meses, en donde nosotros no estuvimos transmitiendo, yo estuve mirando, fíjate, una cantidad de sitios, de personas que yo, la verdad, sitios de web, canales de YouTube, blogs, que hablan de que Lovecraft sabía cosas y se le atribuyen a Lovecraft habilidades sobrenaturales. Y una de las cosas que mencionan es esta, que en las cartas él colocaba fechas distintas y muchas personas se han preocupado de ver si en esas cartas hay alguna clase de código secreto que pueda descubrir cosas. Algo así como el hay código que secreto de la Biblia. Hay mucho que hablar de esto. Sí, no. Ah, otra cosa. ¿Alguien conoce el instrumento sobo? No. Ya, bueno, aquí, por lo que yo estuve viendo, él era un adepto a tocar instrumentos como el sobo. Básicamente viene de la familia de la armónica, pero la verdad no pude encontrar qué es lo que era el sobo. Pero por lo que sé, Howard era un muy buen exponente de sobo. Así que si alguien sabe qué es lo que es un sobo, o veamos de ahí qué cosa es eso. Pero ¿hay más curiosidades de este hombre? La verdad, mucha. Bueno, repartámosla en los programas y yo creo que hagamos el programa hasta acá ya. Y seguimos la próxima semana y hacemos que nuestros amigos les damos un poquito más de espacio, porque el programa ya va a tener media hora y en este formato nuevo que vamos a tener, que es un poco más digerible, podemos publicar y hacer más cosas en media hora y nos obligamos a nosotros a comprimir mejor la información y a entregárselas de manera más interesante a ustedes, queridos amigos. Bueno, este es el fin. Ya nos pueden ver la otra semana, a pesar de que el fin es un poco abrupto, lo sé. Pero vamos a generar otro programa luego para que ustedes sigan con estas curiosidades de Lovecraft y entre medio, tal vez, alguna crítica de cine, algún radioteatro, alguna serie. ¿Alguna serie, alguna cosa? Sí, porque tenemos este año ciencia ficción, tenemos series, nos vamos a dar la licencia de hablar de lo que se nos entre en gana. Sí, sí. Todo entretenido, por cierto, todo algo que nos deje una segunda lectura, pero vamos a hablar de todo, porque la verdad es que enfocarnos en solamente el horror, en solamente esto, en solamente aquello, verdad es que no nos quita tema de conversación. Sí. Y además, así que eso, amigo. Son bien amplio en ese sentido. Hasta conspiraciones vamos. Hasta conspiraciones. También vamos a ver. ¿Qué tal? Si es que sobrevivimos. Claro, porque nos van a llevar. Claro. Ya, señores, hasta la próxima semana. Se despide Carlos. Aquí me despido yo, Heinz, y que estén muy bien. Adiós a todos, se despide Ronnie. Estén muy bien. A mí una piedra. se despide nuestro bastardo sin gloria, sin Gonzalo. Te saludamos, querido amigo. Espero que estén muy bien. Y nos vemos la otra semana. Un abrazo para todos. Your spine is snapped while Jotun clap on yours, so is best and soon you'll digest.